segundo día, pero qué fresco, está para yo. No me puedo sacar el resfrío, pica, no sé que tengo un resfrío congénito. No me puedo sacar, lo tengo acá adentro terriblemente. Hoy tuve un día espectacular, pero te lo digo si no sabes lo que es el día de hoy. Impresionante, impresionante. Tenemos un programa lleno de juegos re divertidos con un invitado de lujo, con novedades de Gran Hermano, que ya entró el nuevo integrante. Y además de cocina, una torta de chocolate impresionante que te juro que ya anda saboreándote. ¡Vamos por allá! ¡Eh! ¡Hola, Margarito! ¡Los patines! Vamos, vení. Los patines. Los tenés que traer vos, los patines. Bueno, mira, acá está el panel. Miren la cantidad de premios de 1000, 2000, 3000, 5000. Todos los premios que hay. Lo único que te queda, te lo digo a vos y a vos también. Yo hago así. Vos haces la llamada virtual. Como exacto. La secretaria Gerardo. Al 0609-112-0080, que te puedes ganar 100 mil pesos, premios de 3 mil, de 5 mil, un montón de premios. Así que ponete las peleas y llamás ya. ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Cuánto hay de premio máximo? ¿Dónde está? ¡Acá está! Ahí. Ayer estaba en la banana. Hoy no sé dónde estará. No sé. No, no, porque eso se va a saltar. Después cambia, pero yo quiero ver dónde ¿qué está. ¿Qué tipo? ¿Pero qué tipo? ¿Listo? Se está buscando una trampa. Está. Es tramposo. Igual no puedo llamar si estoy tenía trabajando. Frío ayer, ¿no? Chupé un frío así, sí, ahí. Sí, te vi. Estaba medio violeta, ¿viste? Estás medio violeta. Estoy hablando con tu jefe, le dije que no te retaras más, que te portás. Me porto bien. Acá me porto bien, me tratan bien, me dan de comer. Quédense tranquilos allá en Martínez. Estoy barro, la paso 10 puntos. Bueno, este es para contarme. Un montón de cosas. Vamos a sentarnos. Escuchame una cosita. Yo. No, nos vamos a sentar. Escuchame una cosita. Tengo una secreta. Después te voy a contar yo. Tengo chismes de sobre el nuevo integrante. Yo tengo mis chismes. ¿Tenés chismes sobre el nuevo integrante? No te puedo creer. Sí. Tengo nuevos chismes de que me contó ahí un pajarito. ¿Qué te dice esto? Eso me dice que tenemos un invitado especial, un invitado de lujo. Y está con nosotros Gustavo. Ahí está Gustavo. Venga, Gustavo. ¡Qué rebus! ¿Cómo va eso? Acá se va a acomodar. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, re contento de estar acá y bueno, y de haber tomado la decisión de salir y verlo a mi hijo. Bien, sí, bien. ¿Lo viste, Agustito? Sí, ya el reencuentro se hizo y fue re emotivo. Claro, yo le quería preguntar qué onda, viste que los chicos a veces cuando te vas es como que cuando después volvés. Te voy a hacer nada, vos te fuiste. Ahora vas a ver, te la voy a hacer sufrir. La voy a hacer pagar. ¿Entendés? Sí. No, pero nada que ver. Agustito me miraba como diciendo, papá, ¿estás acá de verdad o todavía estás adentro de, claro, de la pantalla? ¿Saliste de la caja? Saliste de la caja, no entendía nada. Y bueno, cuando se dio cuenta, fue corriendo, me abrazó, me dijo, te amo en su idioma. Y le entendí. Bárbaro, estoy muy bien. Buenísimo. Gustavo, por favor, al confesionario. No, otra vez no. Gerardo, por favor. Esa voz es mortal, ¿no? Esa voz era mortal, porque siempre sospechabas que estaba pasando algo malo, ¿viste? Entonces cuando te decían al confesionario, era tipo, claro. Era como si te dijeran Gustavo Joducha a rectoría. A rectoría. No, y yo me preguntaba cómo es el tema, ¿no? De yo escuchaba ayer él en el debate que decía que él nunca se lo tomó como un juego. Yo decía, yo tampoco me podría tomar como juego, no sé, es como algo muy fuerte para hacer como uno despertarse y decir que es un juego. Es muy difícil lograr entender que es un juego, creo que depende de la personalidad de cada uno, pero yo no digo que esté ni mal ni bien, cada uno hace lo que le parece y bueno, acepto a las personas que lo toman como un juego, como así también a las que lo tomamos como una experiencia de vida. ¿Qué cambió ahora que saliste? Por ejemplo, ¿te encontraste con amigos en el barrio, los vecinos? Entre los vecinos y los amigos todavía mucho no pude contactarme, pero lo que nunca me va a dejar de asombrar es la reacción de la gente que te dice hola Gus y bueno, para mí es algo nuevo, entonces ¿de dónde me conocés? Claro, y la gente que te vio en calzones, lavándote claro, la piel. Te conocen mucho más de lo que vos pensás, pero muy buena onda, la verdad que me tiraron muy buena onda y me apoyaron en la decisión. Eso me encanta. Yo creo que eso parte de él, ¿no? De que todo eso se transmite a través de la pantalla. Sí. Si no, ¿qué hablaba yo de Gustavo? ¿Viste? Eso. Maru, eras el pollo de Maru. Y no, decíamos, el único tema es Agustito. ¿Por qué? Maru habla siempre de Tonchi. Cuando te veía mirando Tonchi. Las fotos ahí, te juro, oh, no sabía lo que sufría. Te veíamos ahí con la foto, esta voz, ¿entendés? Sufriendo y decíamos, uy, qué duro. Es muy fuerte. Sí, ¿estuviste viendo algo ahora, Gus, de Gran Hermano? Siguen las charlas, los chicos todavía hablan.
Por ahí le preguntan a Daniela, ¿qué pasó? ¿Viste que está el tema de Dani? Sí, ¿qué es eso? Ayer Gastón le mandó ahí. Ayer Gastón la interrogó. Es más, escuché más que nada comentarios, pero en realidad ver no puedo mucho porque por ahí no lo entienda la gente que no participó del programa, pero es un poco choqueante. Uno deja muchos afectos adentro y es difícil ahora verlo desde afuera. Claro. Lo que sí vi es un tape que me pasaron en el debate anoche y que me sorprendió de la estrategia que utilizan algunos participantes para empezar a descartar a otros. Sí, o sea, en realidad no nos tenemos que olvidar que es un juego. Sí, claro. Y que en un juego cada uno muestra su forma de ser. Es como jugar al fútbol. Cuando uno juega al fútbol está el que juega limpio, está el que te pega un codazo, claro, está el que te agarra la camiseta, está el que hace tiempo. Y esto es un juego con un premio importante, que obvio, es plata y fama. Y bueno, cada uno muestra las herramientas que usa acá para mi ángel llegar, de la guarda, ¿no? Me dice que aclares, porque mucha gente no vio el debate, sí, que quién te sorprendió a vos, por ejemplo, ayer. Porque a Maru le hablan, ¿ves? Por acá. A mí me hablan acá, tengo un ángel de la guarda que ya se quedó dormido, dice que no lo vio. Yo lo vi. Claro, ¿Qué te sorprendió? ¿Qué persona te sorprendió? Bueno, estando dentro de la casa, obviamente estás conviviendo con todos, pero hay algunos que por ahí están en el living, otros estamos en la pieza y no siempre estamos juntos. Y de repente se está hablando quizá de vos y jamás te lo imaginás. Ayer, por ejemplo, me pasaron el tape de Gastón hablándole a Daniela algo bueno que pasó dentro de la casa, que formó parte de una... No sé cómo se tomó, qué fue lo que se vio realmente, pero con otra persona, con una chica. Una medio colorada. Y... Pues lo vi, se vio. Y por bueno, eso te digo, y... tranquilo. Y bueno, me sorprendió eso, que quizás estaba ya empezando a punzar un poquito para que yo me aleje o ella se abra y después tocarme con el nene. Eso ya fue más directo, más a mí, no tanto de... ¿Y a vos te pasó, tipo, así que alguien te desilusionara mucho cuando saliste, que dijiste, uy, me imaginaba otra cosa de tal persona, por ejemplo? En realidad no. Ya te digo, no, como no pude ver mucho, porque no... Claro, no. No quiero, en realidad. Bueno, no me sorprendió. Me sorprendió, sí, quizá un poco una reacción que tuvo ayer a la noche en el debate Lore, que no me la esperaba porque, bueno, es una compañera más y me parecía que estaba ocupando un lugar que no le correspondía, porque hay un panel armado con periodistas, claro, y que esperaba por ahí que lo digan ellos, pero... Lore creo que se puso en esa postura y se olvidó que estábamos sentados. Que estaba sentada, claro, todo del mismo lado. Pero no quiero ni guardar rencores y ahora sí darme cuenta realmente que es un juego. Sí. Ojalá que lo entienda desde afuera, por lo menos. Vamos a ver imágenes de Vamos las cosas que pasaron las últimas horas en la casa. Y mientras tanto seguimos charlando con Gustavo. No quiero que venga. ¿Sí? Como querer, no quiero que venga, pero si viene, voy a hacer todo lo posible para que al minuto se sienta lo mejor posible y que sea uno más, porque para él debe ser mucho más difícil que para nosotros. Está en una situación delicada, para mí veo que debe ser jodido entrar en lugar de él. Y si me pongo en lugar de él, no me gustaría que me hagan las cosas difíciles entrando. Le gusta a Gastón, creo, mucho manipularse a sí mismo. Y a los demás, a él le encanta convencer, le encanta totalmente hablar y convencer. Y es jodido, se le plantea una situación jodida cuando encuentra en la otra persona que él quiere de una u otra manera imponer o sugerir su forma de pensar, que se la refute o que piense de la misma manera. Sí, pero le interesa eso. Sí. Pero le interesa eso, absolutamente, porque no le interesa a una persona que lo escuche y le diga todo sí, tenés razón, obviamente. Tenés razón. Por eso me encanta debatir, me encanta conversar, ¿entendés? Están hablando de Gastón, ahora te voy a contar qué pasa entre Gastón y Martín. ¿Dentro de la cabeza? ¡Por Dios! Esta es la levantada, día 45. Esta fue la levantada de ayer. A la noche entraba el suplente, Marcelo, ¿no? Recordemos que cuando se ve en blanco y negro es la cámara infrarroja, que para los chicos está la luz apagada. Yeah.
vamos así, ¿eh? Con tiempo. Así se ve. Así se ve. Estoy impresionado. Mira, Dani, reunión. Decíamos que nos parecía más cómodo, para vos quizás era más cómodo o más sencillo tener tu teoría y quedarte en tus cosas antes que aceptar otras teorías otras. Que, es que, claro, no, en las cuales tendrías que, en las cuales tendrías que buscar. ¿Qué más? Nada, pero que a vos te gustaba cuando decías, no, ¿por qué no vienen a bueno, que me convenzan, así? Pero te gustaba plantear esas cosas a gente que te podía dar un poco de batalla. Sí, ¿quieres tomar? ¿Y vos cómo estás, negro? Y a mí medio que me... Estoy bien, pero hay cosas que faltan, ¿viste? Como... Por eso te pregunto. Ponele, aquella me venía a despertar o... Yo voy a despertar a ella o me iba a dormir allá. Son cosas que... Son pequeñas cosas, pero son grandes cosas. O que me hacía un regalito, o que me preparaba esto. Estaban todo el tiempo juntitas, se veía que estaban bien los dos. Sí, había buena onda. Yo me pongo el lugar tuyo y ese es bastante fuerte. Sí, pero... No es tan... No es que es un amor, ¿viste? No, pero... Pues, como el tuyo, quizás afuera. Esa fue algo reciente, así que no es que estoy hecho pelota. ¿Está enamorado? Pero me copaba ella. Sí. ¿Qué opinas, vos? ¿Está enamorado Santi? ¿De Natalia? Lo que pasa es que Santi es una persona muy sensible, muy afectiva, así, tipo... Un tipo de familia, yo me reflejaba mucho en eso con él. Y creo que por ahí pasa por ahí, no está enamorado, no, me parece que no, pero sí que la quiere mucho. No creo que esté enamorado. ¿O me veías más copado a mí? Oh, no, los dos, pero yo ojalá que sigan y se casen y sean re felices por mí. Este boludo. Pero igualmente no era lo único que tenías acá. Obvio. Qué bueno que tengas en claro eso también. Con uno de sus personajes. Yo vine a disfrutar. Sí. A pasarla bien. A vivir esto, que es re loco. A vivir esto que es una sola vez. Una sola vez en la vida, negro. Disfrutarlo todo lo que se pueda. Y como me decían allá, si me quería ir. ¿Te querías ir vos? No. No, por si yo me quería ir, me preguntaban por el tema de Natalia. ¿Vos decías que no? Yo dije, mirá, yo con Natalia tengo la mejor onda, me parece divina, pero sé que si yo me quedo y si esto es verdadero, afuera no va a pintar igual. No tiene que afectar nada. Un mes más, 15 días más. Sí, igual se van a ver. En la casa, en vivo, en este momento Martín le está enseñando a Eleonora unas tomas de Kung Fu. Pasa lo siguiente, se me ocurre, a ver, entre Martín y Gastón. Por un lado, Gustavo, cuando salió del supuesto complot, dejó en claro que él había nominado hombres. Entonces, automáticamente se abrió de ese supuesto complot. Quedaron los otros cuatro chicos, Santiago, Fer, Martín y Gastón. Al entrar un suplente que no puede nominar ni ser nominado y al tener que nominar obligatoriamente a un hombre, los candidatos son Martín y Gastón. Porque Fernando y Santiago tienen un perfil más bajo. Sí, Santiago está triste por lo de Nati, Fernando es como que está bien con todo el mundo. Entonces los candidatos son Martín, que tiene una personalidad muy fuerte, y Gastón, que de alguna manera puede llegar a ser castigado por el empujoncito que te dio con lo de Augusto. Sí, yo, que todo les dolió yo, cuando te apretó. Exactamente. Yo creo que sí, que los chicos se están empezando a dar cuenta que quizá alguno utilice cierta estrategia o que no, o que por ahí peque de falso, y me parece que está aflorando eso. Hay un poco de saturación de lo que ya se vio y lo que se vivió. Por eso pasa lo que vimos. Sí, sí, Martín hablaba con Eleonora de Martín hablaba con Eleonora de Gastón, pero Eleonora, Eleonora le cuenta todo lo que habla en la casa a Gastón y Gastón aprovecha la información que trae Eleonora para tejer sus redes, que yo creo que es como decía anoche Jorge Dorio en el debate, creo que Gastón es el que más está jugando de todos. Sí. Pero realmente está jugando, con mucha frialdad. Está actuando. Él sabe lo que dice, lo que no dice, lo que lleva, lo que trae, y por ahora va saliendo bien. Sí, por lo menos es el que mejor lo hace. Un juego medio feo, un jueguito medio sucio está haciendo. Es un juego con personas y con convivencia, no es, no estamos jugando al ludo. No lo defiendas. Una pregunta que te quiero hacer. Me reza, todos los días me reza. Cuando ustedes estaban con la luz apagada, ¿ustedes se imaginaban que se veía o no? Sabíamos que nos seguían filmando
nos seguían grabando de todas maneras, pero no teníamos bien en claro cuán nítida era la imagen. ¿Te imaginabas que era así de nítida? No, no, en absoluto. Creí que iba a ser un poco más... Turbia, borrosa. No, no. Se ve todo. Se ve re clarito. Pero está todo bien. Ese es un santo. Bueno, espérenme acá, ¿eh? Pero, ¿cómo ya no? Vengo, me veo un jueguito. Dale. Acá estamos en Decorando de Memoria. Solange, ¿cómo va? ¿Todo bien? Te miraba si estabas parada arriba de algo. Porque van en tantas paradas, ¿viste? Bueno, ¿cómo va eso? ¿Estás contenta de hacer una torta acá? Que nadie te diga, deja todo limpio, deja todo sueto, ¿eh? ¿Sí? Sí, estoy un poco nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Acá conmigo? No, no te, la nerviosa tendría que ser yo, no te preocupes. Bueno, acá está. Acá estamos con María José, mi tocayo. ¿Cómo se llama María José? ¿Sí? Mira vos. Bueno, Bombón, ¿y vos qué onda? ¿Faltaste del cole hoy? Sí. Muy bien, ¿no le querés mandar un beso a alguien a la maestra? Sí, un saludo a todas mis compañeras de segundo mercantil, de Redentor Captivorum. Segundo mercantil, que era lo que era comercial, ¿no? Sí. Mira vos. ¿Cómo ha cambiado todo? Está todo bien, ¿viste? Como yo sé. Bueno, Bombón, ¿y vos qué onda la cocina? ¿Cocinás para tus amigas, tortas, para tu familia? No mucho. ¿Vinieron? ¿Tienen hinchada fuerte? Sí. Ah. Mirá qué bueno. Bueno, preparada, ¿eh? Y acá estamos con Andrea. ¿Cómo va, Andrea? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Y bueno, ¿cómo estás calma? La tenés atada con las tortas. Claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Así tortas a lo loco? Más o menos, mi mamá. Ah, mira vos, mirás ahí, tiki tiki, aprendes. Sí, claro, sí. Hace para cumpleaños, esas cosas. Mira qué bueno, muy bien. ¿Puedo mandar saludos? Sí, obvio, dale. Bueno, saludos a todos los chicos del Colegio de Victoria, a los chicos de Los Álamos, a mi amiga Cintia, a Sabrina, Cintia? A Karina, a Lito, Cristian, Damián. Bueno. Ah, bueno, para quiero... Ah, bueno, sí, yo dije, ¿cuál es tu novio? ¿Cómo se llama? Sergio. Ah, bueno, un beso especial. Dejate para el último, Sergio, bueno. Pobre. ¿Qué cosa? ¿Estás en novio? No. Ah, bueno. Bueno, Sergio, miralo. Sergio, un beso tampoco. Pobre chao, chico. Beso. Bueno, chicas, ¿tienen tiempo? ¿Cuánto tiempo tienen las chicas? ¿Dos minutos? Chicas, en dos minutos tienen que hacer una torta divina como la que hizo Marian. Es muy fácil, con la crema, el dulce de leche, el queso de crema, el dulce de leche. No dije una marca, no, nadie me escuchó. Y después me ponemos los merenguitos, los sabanitos, queda divina como la que hizo Marian en dos minutos, bien prolijita, la más linda, la más perfecta, la más terminada, va a ser la ganadora. ¿Quién se va a ganar? Se van a ganar un televisor color de Red Megaton. ¡Viento! Bueno, yo voy a dar la largada. ¡Ah! Es con los ojos vendados. Pequeño detalle. Yo decía que las chicas le iban a tener más fácil hoy. ¡Qué malos que son! ¿Vieron, chicas? ¡Qué malos que son acá! Yo no les quería tapar nada, la verdad, que quería que le hicieran solitas. Pero, ¿viste? Acá siempre hay un obstáculo en la vida que vencer. Muy bien. ¡Ay, bueno! Hola, ¿cómo le va? Se puso las piletas. Caballero, pero mirá vos. Sí, más que caballero, cuidado, porque más rápido que... ¿Te sí, no la ves, tratando. Le está reventando los ojos, no puede ver. Trate de no sacarle los ojos a la chica. Trata de que la chica siga así. Verlo, quédese tranquila. Que pobrecita, tiene que respirar. Linda que está hoy, ¿eh? ¡Vos! Bueno, preparados. En sus marcas. ¡Listos! ¡Ya! Vamos, chicas, 1:30. Ahí vamos con todo. Ahí estamos, sí, metimos todo. Con espátula también, madre, después de la torta. ¿Se puede comer? Los sabanitos para decorar, ¿eh? Van, chicas. Al costado, para los sabanitos, a decorar. Hay que poner mucho dulce de leche. Mucho dulce de leche y los sabanitos al costado. Bien, chicas, les queda un minuto. Vamos, vamos acá, chicas. Vamos que van bien. Ah, tienen tiempo, un minuto. Tranqui, tranqui que hay tiempo. Tranqui que vamos bien, tranqui que vamos bien. Acá metimos todo. Acá, ¿quién más viene adentro? Pica, tirate. Ahora nos quedan 45 segundos. Acá vamos bien, vamos, sigamos. ¿Cómo que no se pega? Dale, dale que se pega. Dale, le metemos más, si no. Qué rico postre, mi lady, ¿eh? Vamos, vamos que vamos bien, vamos que vamos bien.
Vamos, que vamos bien, ahí vamos. Bueno, chicas, atentas que nos quedan 30 segundos. Ay, me estoy moviendo. Me encanta, María José. María José está terrible. Mete cualquiera ahí. Te mete a vos también ahora, ¿eh? 20 acá. Segundos. 20 segundos, vamos ya. Falta un poquito más de abanito y metemos ahí los merengues. Y acá estamos con los merengues y ya seguimos con los abanitos. Metele más dulce. Bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y listo. ¡Bien! Bueno, primero le vamos a sacar a las chicas para que vean cómo está curiosa por ver lo que hizo. Bueno, chicas, levanten en alto las bandejas. Esta fue divina, levanten, me encantó porque fue de la bandeja. Una obra de arte de Picasso, es esto, mirá. Sí. Me encantó, metimos todo. Marian, no te hagas la canchera vos porque vos le hiciste con los ojos abiertos. No, tapadito, yo te voy a tapar los ojos a vos. ¿Cuál de las chicas te parece que es la mejor? A ver. Sí, me lo podría ganar yo el premio, ¿no? Ay, qué gracioso que estás, ¿eh? Vamos a ver, ¿no? Si el domingo decís lo mismo. Yo se lo daría a Marian, ¿eh? Ah, bueno, vale. Yo creo que la que más se aproxima es la de Andrea. ¡Muy bien! Muy bien, Andrea se ganó un televisor color. Bueno, seguimos acá. Bueno, ¿querés que te cuente una cosa? Yo, antes, porque nos están apurando, pero te cuento una cosa. Cuéntame. A mí me contaron que el chico nuevo que entró tiene miedo de que nadie le ponga límites, porque dice que él es muy zafado. Mira lo que te dije, ¿eh? ¡Epa! Bueno, vos ponete las pilas. ¿Dónde estoy? ¿Acá? Vos ponete las pilas y jugá ya al 0.69, 111.0080, porque te puede ganar 100 mil pesos, 3 mil, 5 mil. Y lo festejamos, dale. Vos también, vos llamás. Mil como mínimo. Mil como mínimo. Mil como mínimo. Siempre vas a ganar. Negoció. Bueno, entonces... Bueno, estábamos hablando acá en el corte con Gustavo, pero ¿sabés que es lo mejor? Ir a ver las imágenes y charlar sobre Elias. Dale. Lo que se dice, no. Ahí estás. Epíteto. Sí, epíteto. Uy, me olvidé la palabra de hoy. Sin eufemismos. No puede decir que no te pueda amar. ¿Te gusta eufemismo? ¿Qué? Escucha esto. Que asegura que no pueda amarte, no quiere decir que no te pueda querer. Te quiero de verdad. Porque yo no soy como vos. ¿Cómo soy yo? Ah, ¿de eso hablaron? Salía pensando. Sí. ¡Ay, ves! Tiene un poco de miedo. Creo que me va a resultar difícil nominar a dos personas y después no arrepentirme o no decir. Por eso voy a tratar de pensarlo bien. Hoy, si me preguntas, no tengo ni idea quién. Trato de buscar, estuve tratando de buscar. Más que nada, ¿en qué me podía basar para decidir que o para querer que alguien se vaya? Hay gente que hace más cosas en la casa, hay gente que hace menos cosas, es decir, que trabaja menos, hay gente que es más divertida, hay gente que es por ahí menos divertida o más callada. Y como son cosas diferentes, es difícil no encontrar un parámetro para decir, bueno, no sé, me resulta bastante difícil eso. Y bueno, no sé, estuve pensando un poco en lo de la nueva persona que va a venir. Tengo ganas de que venga alguien. Es medio contradictorio porque, por un lado, es una persona que viene porque se fue Gustavo. Y lo último que yo quería era que se fuera Gustavo. No, me parece bien que alguien más tenga la posibilidad de... Un médico. Estar acá como la tuya. ¡Esa! Qué divina. Va a ser algo como nuevo para todos. Y me gustaría poder ayudar a que sea quien sea, se sienta bien y logre sentirse bien como logré sentirme muchas veces yo acá adentro. ¿Qué? Estamos laburando los dos. ¿Se van a creer que lo hacemos para que no nos mire? Esto es de antología. Gastón y Fernando trabajando. ¿No? De antología. Dijeron, ¿se van a creer que lo hacemos para que no nos mire? Están actuando. Como los políticos cuando vienen las elecciones, ¿viste? O sea, aparecen en todos lados, donan sillas, faltan. Sabés que te quiero mucho, mucho. Te vamos a estar esperando. ¿Cómo te envidiamos? Vos con Fernando. Es increíble. Un besito enorme, espero que ganes y vamos a estar siempre con vos. Chau, loquita. Mándale un beso mío y de todas las chicas a Fernando. ¿Quién es Jorge? Lorena. Te mando muchos saludos, Liliana. A ver, Ceci Vero. Ceci Vero, te mando un alfajor aplastado, pero de Mar del Plata. Todo bien, entrar con cartas. Entonces están gastando la colo por las cartas de ella. Como la propaganda. Tu casa bien, tus cosas bien, bueno, te paso con Caro. Todo bien, la casa bien, tus cosas bien. Con el pueblo Jacinto Lupe. Te paso con Inés, ¿qué haces, Vero? Todo bien, la casa bien, tus cosas bien. Te paso con Patola, todo bien, tu casa bien, tus cosas bien. Lorena, ¿dónde está? ¿La de Rulitos? ¿Dónde está acá? Esta.
Esta es una zarpada, es la de Florencia Varela. No, no sabés lo que es esa mina hablando. Vos, Tamara, sos un poroto al lado de esa mina. Yo conozco una peor que yo. Pero, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser, no? Sí, jamás es un explorador. No, el pelo, porque nosotros hacemos paja al pelo. No te la pases, te estoy vomitando. ¿Tuviste una conversación sola con él? La misma que tuvieron todos. De que, bueno, o algunos, de que... ¿Qué te gustaría dejarme si me voy? ¿Qué le dijiste? Y ahí está la respuesta, que fue lo que él dijo. Pero tiene que haber explicación, porque si no, cualquiera. ¿Pero qué le dijiste? A ver, decímelo. No, le dije, no, no te puedo decir porque no sé qué. O sea, no te puedo decir, te dejaría una... Mi remera, ¿entendés? espera que me está ahí, ¿no? Mi remera o una cosa concreta. Le digo, aparte, no sé... No sé, sí me gustaría algo que... O saber qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta o algo de eso. Y me dijo, es que ni siquiera yo sé lo que me hace falta. Y bueno, le digo, pero me gustaría que lo que sepas lo que es, ¿no? No sé, algo así. ¿Creíste pero entender le dije, que le espere? No, pará, que eso es el final, ahí viene, ya viene. Pues, entonces le dije, ¿cómo fue que le dije? No, me gustaría que, dame tiempo, le digo, pues si te contesto ya te voy a contar una boluda. Y quiero pensarlo y, ¿entendés? Lo mismo que si me lo preguntaras vos, ¿qué me gustaría...? Que te quede sin doble sentido. Dani, no le sin doble nada. Sentido, por lo menos no fue mi intención. Que no le, no, entonces, que no le cuente nada. Le dije, pero después te contesto porque lo quiero pensar y contestarte algo power, ¿entendés? No una boludez. Y me dijo, bueno, no sé qué. Le digo, igual, si vos te vas a ir antes que yo, si vos te vas a ir después que yo, le dije. Y quedó todo así y después me preguntó... Ya está. No, no me preguntó, yo le dije. Pero de todos modos, lo que ya le había dicho, que es que ojalá que cuando yo salga, vos estés conmigo igual que como estuviste acá adentro. ¿Le dijiste? Sí. Bye. Ahora, el otro es fatal. Y Gastón está averiguando bien todo, todo, todo. Le gusta saber todo. ¿No le podemos pasar un pajarito que le diga a Daniela que no le cuente más nada? No, en realidad no podemos, ni pajarito, ni pelotita de tenis con información adentro, ni él puede tirarse con una garrocha. No, nada. No, porque los castigos son durísimos, ¿no? No, es terrible. Sí. Las reglas son muy estrictas. Yo entiendo que la gente quiera llegar con algún mensaje, aunque sea afectivo, pero es en realidad nos estaban, bueno, en mi caso, perjudicando. Va contra las reglas y es un poco, hay que aceptarlo. Bárbaro. ¿Vos quién pensás que puede ser dominado este fin de semana? Es muy diferente. Yo todavía creo que recién lo que empecé a ver con respecto a la casa es acá en tu programa, pero la opinión pública desde afuera de la casa es una y lo que se vive adentro es otra. Creo que si toman conciencia los chicos de lo que se está viviendo, podría llegar a ser nominado quien la gente más desea, pero... ¡Dale, decilo! Pero... Vos estás como este. No voy a arriesgar. Bueno, vamos a cocinar porque... al Pixel, lo vas a hacer. No, él habla de Gastón, quizás. Yo tengo ganas de que cocines una pizza. Yo lo dije, él lo dijo, Vamos a cocinar una pizza. Pizza, pizza, pizza. Una buena pizza, gran hermano. A ver. La pizza, adelantar. Mirá, mirá la platea que tenés acá. Mirá lo que es. Te preparamos todo acá. Sí, sí. ¿Todo bien? Bueno, yo le voy a dar una mano importante. ¿Vos vas a cocinar también? No, yo le voy a ir marcando el ritmo. Bueno. Aquí divertido. Te vamos a reventar. Sí, gusta esto la que... La pizza de que... mi casa. ¿Qué? Sí, ¿hace mucho esa pizza? ¿Te viene así de familia? No, nada que ver, en absoluto. Yo lo único que sabía era comer pizza, nada más. Pero hacer, jamás. Después, cuando empecé... Eso siempre pica, es así, te va a afanar todo. Sí, ¿no? Tratá de tener un poco de educación. ¿Esa es la mozzarella que yo voy a usar en la pizza? Bueno, si se dijo... Ahora, contanos. Sí, para esto servía la mozzarella. Contanos qué le haces, a ver qué le pones. Bueno, vamos a empezar a preparar la masa de la pizza Gran Hermano. Contanos los secretos, Que era la pizza más básica que podía haber, porque no teníamos absolutamente nada. Claro. Era puro harina y agua. Claro. Así que, bueno, empezamos con el agua. Acá tenemos un litro de agua, ¿no? Sí. Bueno, pero yo no voy a agregar todo, así que voy a poner más o menos medio litro. Sí. Sensaciones. Ahí está. Un mundo de vibración. ¿Cómo me acordaba cuando...? ¡Bien, Sandro! ¡Sandro! Me encantaba despertarme con Sandro y bailar. Bailar, me bailaba todo. Sí, te veíamos, no te preocupes. Estaba buenísimo.
Puedes bueno. Hacer y bailar si quieres. Sí. Serán los días más felices. Bueno, esto estoy agregando con luz de matices que tengo para ti. Medio litro de agua le puse y aproximadamente unos 35 gramos de levadura, levadura fresca, bien, lo posible. A esto le voy a agregar un chorrito de aceite, cuanto más aceite le pongamos, va a salir más crocantito la masa. Anotamos. Bueno, batimos un poco, que se mezcle bien y si le agregamos un poquito de leche, la masa nos va a salir un poquito más espumosa y más sabrosa también. Ah, mira. Esto es en pequeñas cantidades, porque en realidad cuando yo amasaba, que amasaba para que era que vendía, y bueno, amasaba bastante, pero en la casa no, mal, ¿eh? No se me coma la mercadería, que después no le ponemos nada. Va a quedar... Vení acá, vamos a cambiar de lugar. Vení acá porque estás arriba. Entre vos el pica, sí, el post, qué cosa. Ojo, y casi me saco la lente de contacto con el cucharón. Ojo. Qué barro. Bueno, más o menos cuando quede todo... bien mezclado, sobre todo la levadura, que es lo que se tiene que disolver bien. Sí. Empezamos a agregar... y a esto me estaba faltando algo muy importante, que es la sal gruesa. La sal gruesa, dos anclas, que buenísimo. Es blanca, pura, buenísimo. Intensa y natural. Que nunca te falte el alma de la cocina. Sal gruesa, dos anclas. Que nunca te falte. Bueno, la sal... yo le echo un puñadito porque ya más o menos lo tengo calculado a ojo, pero aproximadamente también para más o menos serán 50. Ahí se, cuando termine de hacer la pizza lo van a usar ustedes para pegarme a mí porque va a ser un desastre. Bueno, ¿cómo? Bueno, y tenemos que seguir batiendo hasta que se disuelva ahora sí la sal y la levadura. La levadura ya casi está. La sal. Bueno, y esto empezamos a agregarle la harina, si es posible 4-0 le va a quedar mucho mejor. Sí. Y... así, ahí. Sí, yo voy agregando a mano, más o menos... Un capito que mi amor se muera hacia el lado. ¡Vamos, Sandro! ¡Vamos, Sandro! ¡Qué maestro! Yo no canto también, Cuando no, está Sandro, ¿eh? Usted canta bien, Milei. Me quedó una duda, esto es a ojo, digamos. No, en realidad las cantidades las podemos decir después, si quieren, para que las amas de casa o las que les guste la cocina, la tengan, claro, la sepan. Sí, la puedan dale, hacer. Yo les paso las cantidades exactas. Pero digo, la consistencia que tiene que ser, tipo queso crema, tipo enduido. No, por ahora. Pregunta, no, por ahora vamos agregando hasta bueno, lograr una masa, ¿no? Algo pegajosa. Claro. Pero bueno, una vez que la pueda pasar a la mesa, ya. Esto lo hago acá en este bol porque bueno, no podría batir sobre la mesa. Claro. Pero cuando tenga una masa más o menos consistente, ya. La tiro arriba de la mesa y la sigo amasando. ¿Agustito come las pizzas de papá? Agustito come las pizzas y también se sienta en la mesada a mi lado y me pide su pedacito de masa, su bollito y trata de imitar los movimientos que papá hace. ¡Qué maestro! O sea, Agustito por ahí en cuarto o quinto grado ya te revolvió una prepizza, ¿ya, no? Agustito va a tener una gran cadena de pizzería y papá va a mirarlo de afuera. Y papá va a manejar la motito. Claro. Papá va a hacer el delivery. Qué bueno, está bueno. Seguimos batiendo. Sí, y entonces, ya está empezando a tomar color. Sí, y ahora voy a empezar. Tengo las manos lavadas, que tranquilo. Sí. Sabemos. Y voy a empezar a mezclarlo ahora. Así ¿cómo era el tema de los baños? ¿Eran todos limpios? Un poco de harina, por favor, si puedes. Bueno. ¿Eran todos limpios o alguno medio sucito que no se bañaba? Tipo Había un par que no se bañaban, tiene razón, Maru. Había un par que había un par, sí, que no se. Espera, yo le agrego. Que gracias. Que no se bañaban y que. Se sentía. Y que realmente no les afectaba no bañarse. Así que si es gusto de ellos, vale. Claro. Había uno que iba a ordeñar la vaca y la vaca decía, ¡ay no! Vino otra vez la vaca. Decía, ¿cómo vos te bañó? Sí, la vaca hablaba, la gallina cantaba. Mira qué mugía la vaca, decía, ¡este no! Vos no entendiste bien, hay que ver que subtitular a la banda. Ay, qué lindo, ¿puedes hacer más fuerte la música, por favor? Ya te estoy pidiendo el tipo, ¿viste? Dejé control remoto por acá. Se arregló. ¿Llegamos a lo que debe bailar? No, mejor no vamos a seguir haciendo la mano. Porque no me comí la cocinarela acá, ¿eh? Bueno, eso sí, la prepisa va a estar lista para cuando termine la niñera. Sí, a mí me encantaría tener un compañero hombre. La masa a la mesada y la empezamos a amasar con la mano. Sí. ¡Ay, dame fuego! ¡Dame fuego! Igualito saco el timbre, ¿vio? Sí, yo no tengo,
puedo identificar, chicos. Más, o sea, más harina. Se van dando cuenta porque si se les pega la masa en la mano, obviamente es porque les falta mucha harina. Basta de comer vos, qué cosa. Este se me sigue comiendo la mozzarella y no sé qué le vamos a poner arriba de la pizza después. No, no te preocupes que te vamos a poner la cabeza de esa. Bueno, siguen amasando y hasta que tomen el bollo de consistencia. Ah, bueno, mirá el bollete. El tiempo es tirano, no sé si lo escuchaste. Claro, la masa les va a quedar más o menos así. La dejan elevar aproximadamente 20 minutos. Una vez que elevó, retiran un pedazo, son más o menos 400 gramos por bollo y lo dejan elevar otro poquito. ¿Y ahora? Lo separas por bollo y lo pones en un molde picero, que sí, es este, que tiene que estar previamente aceitada. Sí. Molde picero. Abajo hay que sobreimprimir. El aceite, previamente aceitado. ¿Cómo se puede ayudarlo en vez de paviar? ¿Cómo se puede ayudarlo? Con una puntita. ¿Quién le dio el molde picero? Bueno, aprovechando mientras preparan la pizza, yo te digo, ¿dónde estoy, Pica? Porque aparece, estoy yo acá, estoy con... Bueno, escúchame, de hacerme así hoy. Bueno, ya que estoy acá, te digo que aprovechando. Tenemos un molde pizero. No me dejan nada. Sanción para Mariana. Lo empezamos a... Mirá, Pica. A estirar. No me dejen de hablar. Perdón, me voy de acá. Bueno, escúchame una cosa. Vos ponete las pilas si querés ganar. Pica. Si te querés ganar los 100.000 pesos, acá estoy, si te querés ganar los... Acá, vos con las manos. No me dejan hablar. ¿Directora? ¿Superiora? No puedo hablar. Bueno, si quieren para estirar la pizza también la pueden revolear, pero más de uno se le va a quedar pegada en el techo. Así que mejor que no la... ¿La querés revolear? Que no la... No, no, no. No, no, no. No, porque... No, 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 no. Hacé una fantasía, hacé una... No, pero que yo encima ya la estiré toda. Ya encima la estiré toda. Correla esa, correla. No, que acá arriba hay muchos cables y me va a hacer acordar. No, dale. Queda quemadita, no, si no, pegan no. Los cables se cocina al toque. Me va a hacer acordar a la adolescencia cuando quedaban los barriletes ahí enganchados, así que me va a quedar la masa y no va a quedar muy estético después. Bien. Pero vos mirá, hoy te vas a ligar. ¡Oh! Muy bien. Ojo al piojo. ¿Dónde está Pica? Bueno, Maru, está... Tira el humo. Basta. Está más o menos... estirada, sí, ya ahí. En el molde picero. ¿Y ahora pasamos a la salsita. La salsita previamente tiene que... ¿Qué me recuerdo? Como la misma felicidad. ¡Exacto! Es más fuerte que él. ¡Sale de la gema! Bueno, yo vine a hacer pizza, no vengo a cantarle. En el próximo... Che, le grabamos el CD ese que está sonando. Sí, dale, Palomo, hacer un CD. Che, entonces, ¿qué pasa? Previamente, ¿qué le...? Bueno, no, agregarle un poquito de sal para que ya vaya. Se le agrego, ¿eh? Ya le agrego. Ya tenía. Bueno, esto es tomate triturado. Sí. ¿Y esto qué? Salsa de tomate. Y eso es salsa de tomate, que si alguno lo quiere lo hace con eso. A mí me gusta con tomate triturado. Con tomate triturado. Sí. Pero tiene otro sabor. Bueno, y empezamos a repartir el tomate por toda la pizza. Lo más rápido posible. Hay una chica acá que levanta la mano y hace así. Vaya al baño si quiere. Señorita, fuera del baño, señorita. Yo te voy a decir ya. Señorita, por favor. No lo saquemos. Ya al horno va. Esto lo dejan elevar otro poquito. Bueno, ahora no lo vamos a hacer porque es una cuestión de tiempo, pero lo dejan elevar otro poquito. Dejémosla elevar y esperemos. La tienen re clara. Y después lo llevan a la... Está por empezar la tira fea, mi David. Aviso con la duda, ¿eh? Dale, Marco, ayúdame. ¿Qué era que sigue? Ya le doy. Se me escapa de... ¿Y entonces qué hacemos? Ya elevó, hacemos un pase de tiempo. Bueno, ya elevó. Cuando usted la toque, van a notar que... Aparte se le hacen unos globitos. Sí, queda divina. Bueno. ¿Y ahora? Y la llevamos al horno, cocinamos la prepizza. Ah, prepizza, muy bien. Mientras cocinamos la prepizza, yo te digo, ponete la pizza en la cabeza. ¿Dónde hablo, che? No, me dan bolilla. Ponete las piletas, si te querés ganar los 100.000, los 5.000, los 3.000, si querés ganar hoy, llama ya al 0609-0080. Llama acá, vos Pica, estás haciendo algo puesto, portate, ponete las piletas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Esperamos la prepizza? Ya
ya sacamos la pizza, ya se cocinó. Ya se hizo. Ah, no, quiere escuchar Sandro. Él quiere escuchar Sandro. Vamos a corte, chao, bebé. Dale, ahora bailame algo. En el próximo bloque, no te pierdas la preocupación que tiene el Gran Hermano por el nuevo integrante. Y tampoco te pierdas la oportunidad de ganarte 100.000 pesos. Llama ya al 0600-0080. A ver, mira, me quedó este en el medio de la cabeza. Significa que me es joven. A ver, ¿me tengo otro en la cabeza? Es de la provincia de Buenos Aires y el teléfono termina en 2508. 2508, provincia de Buenos Aires. Hola, Maru. Nada más que eso. Hola, Maru. A ver, a ver, a ver, a ver. Provincia. Piletas, piletas, toquen el timbre a la señora, por favor. Que ahora, por ahí está amasando una torta. A ver, a ver, a ver. Una pizza de sí. Gran Hermano. ¿Qué sabes? Sí. Ahí sí. Está. Sí. Sí. ¿Marqué bien? Sí, creo que sí. Sí, sí, está bien. 2508. Provincia de Buenos Aires. A ver. Hola, Maru. Hola, Maru. Ponete las pipitas. Hola. ¿Cómo? Hola. Hola. ¿Quién habla? Acá, José. Ah, mira vos. Tenía un pajarito acá. Es de Gran Buenos Aires, el teléfono termina en 1690. 1690, Gran Buenos Aires, por favor. Hola, Maru. Ahí está, a ver, 1690 Gran Buenos Aires, ok. Sí, 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 entonces, 1, 6, 9, 0. Gran Buenos Aires, Gran Buenos por Aires. Favor. Hola, Maru. ¡Bien, maestra! ¿Cómo te llamas? Marcela. Marcela, ¿de dónde sos, Marcela? De San Justo. De San Justo, estaba pensando que te iba a llamar, estabas al lado del teléfono. Recién llamé, la verdad que... No sé. Tuviste algo, un impacto, así sí. Que te dijo llamá. ¡Qué sí. Bueno, Marce! Bueno, vos sabés cómo es el juego, ¿no? No, no sé bien. Bueno, mirá, tenemos 8 pisos acá, es una ensalada de frutas gigante. Y tenemos 8 pisos de frutas donde vos tenés que elegir la fruta que a vos más te plazca. Atrás de esa fruta te vas a encontrar con un premio. Nunca vas a perder, siempre vas a ganar algo porque hay millones de premios. Así que vamos a empezar, ¿te parece? Bueno. Bueno, dale. Tenemos primer piso, naranja, banana, frambuesa, manzana y sandía. Frambuesa. Frambuesa. Este aquí que la frambuesa es la reina de la mesa. ¡Muy bien! Pasamos para el segundo. Esto significa que podés avanzar. Tenemos sandía, la pera, la manzana golden, el coco y la naranja. El coco. El coco loco. Vos sabés que tenemos un coco acá que es bárbaro. El coco. Hoy se vino con un saco de coco divino. Un saco azul me encantó. Ahí está. A ver. El coco la poncha. ¡Muy bien! ¡Vamos, bombón! A ver, tenemos un kiwi, una manzana deliciosa, una ananá, una cereza y una uva verde. ¿Qué elegimos? La cereza. La cereza. Qué poco tiempo que está la cereza en el mercado. ¿Viste que te da una bronca? ¡Muy bien! ¡Viento, bombón! Gracias. La verdad que lo necesito. Muchas gracias. ¡Qué bueno! No sabes la alegría que me das. Te mando un beso así de grandote y mucha suerte y saludos a tu familia. ¿Y qué tengo que hacer? Quédate en línea que ahí te dicen. Bueno. Un besito. Chau. Bueno, a ver, qué bueno que se ganó los 2.000 pesos. ¿Dónde estamos el premio? La naranja. Hoy la naranja tiene... Claro, pues la naranja siempre tiene premios. Te da salud, es te da jugosa. Energía, te da la vida. Mira, hay un premio 100.000 pesos acá, la naranjeta. No me cuelguen, chicos, no me cuelguen. Me vuelven a colgar, no puedo ir a ver la pizza que quiero ver qué pasó. A ver, para que me la saco, a ver, que me quede enganchada. Estoy, ahí voy otra vez. Ahí, para, ¿sí? A ver este. Espérenme, espérame, Gus. Ahí voy. A ver, Perujo se comió la pizza ya. Ahí está. ¿Algo con la pizza? Sí, estamos viendo. Ahí está. Se está gratinando el quesito. Te falta un toquecito. Sí, mientras vos jugabas. Sí, viste que acá. Saqué la prepizza del horno ya precocida y le agregamos mucha mozzarella. Hay que repartirla. Si la cortan bien chiquitito, mejor para que así se derrite más fácil. Ay, me encanta el horcito acá. Y vamos adentro del horno nuevamente, pero no sé si vamos a llegar a que se derrita todo el queso. Después con una cuchara lo pueden repartir, es muy fácil. Muy fácil. Que vamos un poquito de orégano, una fantasía, un poco de tomillo. Sí, están paveando los dos. Mientras yo juego, ustedes dos van a terminar la pizza, ¿eh? Ahora, bueno. ¿Qué?
Qué buen candidato que es Gustavo, ¿viste? Canta Sandro, está de buen humor siempre, buena onda, pisero, qué rico, qué bueno. Bueno, ¿quién está en línea? Vos pica, no sos buen candidato. A ver, ¿quién está en línea? ¿Aló? Hola, Maru. Hola, ¿cómo te llamás? Sandra. Sandra, ¿de dónde? De Córdoba. Ay, ¿quién grita ahí, Sandrita? Mi hija. Ay, qué divino. Mi sobrino, tengo todo el mundo acá. Uy, mándales un abrazote. Mi suegra también, mi querida suegra. Tu querida suegra. Mirá que es difícil escuchar eso, querida suegra. ¿Sí? Mirá qué bueno, Sandrita. Sandrita, ¿cómo corto? A ver, para tu izquierda. Para mi izquierda, en tres. Sí. Viste que tengo acá a los chicos haciéndome pizza hoy. Sí. ¿Cuál es la consigna Mariano, hoy? Mariano, que le mande un beso a Tere. ¿Un beso a Tere? Sí, está muerta con vos. ¡Ah! Un beso, Tere, reviví. Vamos, reviví, que no valgo la pena. Mirá el pelujo, ¿eh? No, nomás. Sí, una vez que tenés el anillo. Y lo traen Abito. Bueno, Bombón, a ver. A ver qué se viene. Yo no lo puedo creer. No, no empecemos con cosas raras. No, no. Ay, qué mala onda. Qué mala onda, no la puedo creer. Me da una bronca y me volvés a llamar, dale. ¿Qué quieres? Ya llamé hoy de nuevo, así que a ver si tengo suerte. Bueno, mi amor, te mando un beso gigante. Chao, bueno, bombón. Gracias. Suerte. Gracias. Qué bronca, ese nabo, lo voy a tirar por los aires, ¿eh? Viene otro ahí. Qué bronca me da, no lo puedo creer. Nosotros no hacemos nada. Si acá te están diciendo que dejes de comer la mozzarella. ¿Querés que le demos suerte? No, dale, vení, Gustavo. Sí, dale suerte, dale. Ahí somos está. Una especie de guardaespaldas de Maru Botán. Sí, vamos a ver. Ah, va. Listo, ¿aló? ¿Aló? Hola, Maru. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Laura de Carapachay. ¡Laura de Carapachay! ¿Cómo andás, Laurita? Contenta de hablar con vos. Sí, ¿viste las guardaespaldas que tengo, Laura? Sí, sí. Lujo, un beso muy grande a Gustavo. Gracias, Laura. Muy bueno lo que hizo. Gracias, Laurita. Para mí. Bueno, no, para vos también. Para vos también. ¿Qué tipo figuretti? Sin sí. Tal. ¿Qué cosa? Sí. Falta. Bueno, pero la acción que hizo Gustavo hay que reconocerla. Obvio. Después. Un aplauso. Gracias, Laura. Esa. Muy bien, Bombón. ¿Vos tenés algún nabo en tu vida molesto hoy? No, molesto no. Pasa. Está mi nabo preferido, que es mi marido. Papá. Que está trabajando. Y mi navita de 13 meses, que ahora está durmiendo. Así que, mole, no se despierte. Cuéntame, ¿cómo querés cortar? No, hace dos grupos, y de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, dos grupietes. Ah, sí. Y vuelvo a unir. Sí, si te sacás sí, tres sí, batatas, sí. Te ganás... Un televisor color de Red Megatone. Bueno. A ver, ahora, ¿eh? Vamos a darle un besito. Hay que espiar lo que hay, ¿eh? A ver. ¡Te ganaste un radio grabador! ¡Un radio grabador de Red Megatone! Le trajimos suerte. Listo, sí. Listo. ¿Te quedás? Sí, sí. Sí, mi amor. Sí, porque... ¡Bárbaro! Bien, te mando un beso gigante. Otro para ustedes. Chao, Lauri. Muchísimas gracias. Gracias, un besote. Muy bien, ahora vamos a jugar el pelota. Me tienen de cancha, pelota en cancha de bocha me tienen hoy. Estoy... para todos lados. Y lo peor de todo es que la pizza no pasa nada. Y sigo así enganchada. Ay, ¿a quién tenemos hoy acá? Los candidatos, Julieta y el caballero, ¿cómo se llama? Emanuel. ¡Qué lindo! ¿Cómo están los chicos? Bien. ¿Bien? ¿Te gusta el pelotero? ¿A vos? ¿Hacen destrozos en el pelotero? ¿Sí? ¿De repente hay un chico que no te gusta y le pegas un zapatazo? Bueno, chicos, escúchenme bien. En un minuto y medio tienen que agarrar nueces y ponerlas de a una en la bolsita. Vos aquella, Manuel, y vos aquella, Julieta, ¿sí? Corriendo, un minuto y medio y empezando, yo voy a decir... ¿Cómo tú? ¿Verdad? ¿Qué? Vos te agachaste, te sumergiste en el pelotero como una pileta. Vas a buscar las nueces, tú la metes en la casita. Tú, en la casita, ¿sí? Si pero se cae el piso, si se cae el piso la nuez, no cuenta. Así que tengan cuidado. Y de a una siempre, ¿sí? Y otra cosa que les digo, ¿saben qué se van a ganar si ganan? Un radiograbador de Red Megatone. Very good. Bueno, escúchenme bien, chicos. No se pisoteen ni se maten, ¿eh? Ninguno de los dos. Después cualquier cosa lo tiramos a Barry adentro. Vayan entrando, dale. Yo voy a dar preparado. Entren. Entra, vamos, Juli. ¿Podés, Juli? A ver, que te ayudo. Ahí está. Juli, adentro. Vamos, Emanuel. Ahí está. Bueno, Juli se ubicó de ese lado. Entonces, Juli, tu bolsa es... A ver, elijan los lugares. ¿Cuándo vale, Juli? Bueno, Manuel acá y Juli acá. A ver, cada uno ubicado. Espera. Esperen ahí paraditos. Y ahora voy. ¡Preparado!
¿Listos? ¡Ya! ¡Chao! Desaparecieron. Desaparecieron. ¿Dónde están? ¡Uy! A ver. A ver. Mira, Juli, está diciendo hinchada. Vamos, Juli, con la primera nuez. Muy bien, Juli. Vamos, Emanuel, dale. Emanuel también. A ver. Vamos. Ahí está, vamos, Juli. Muy bien. Vamos, Emanuel, dale, ¿qué pasó? Vamos. Ahí sale Emanuel. Vamos, rápido. Un minuto les queda, chicos. Un minuto, a ver. Rápido, vamos, Juli. Vamos. Ay, 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 ¿dónde está? A ver, no. No están, no están. Ay, 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 ¿qué pasó? No están. Che, ¿dónde están las nueces? Vamos, chicos, que les quedan 40 segundos. ¿Qué pasó? Ay, ¿a dónde están las nueces? ¿Qué pasó con las nueces? A ver. A ver, Emanuel agarró una nuez. 30 segundos. No, Julieta tampoco. Uy, ¿qué pasó con las nueces? Se las comió el palomo las nueces, Milady. ¿Le pusieron las nueces? ¿Dónde se las pusieron? Es terrible el pibe. ¿Lo mataste, Manu? 20 segundos. ¿No hay nueces? No, no hay nueces. No hay nueces por ningún lado. A ver, Juli. Está bravo, ¿eh? ¿Hay nueces? ¿Qué pasa? Sale flipper, sale flipper, Milady. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Cero! A ver. ¡Qué bárbaro! Sí, las escondieron bien, ¿no? Puta, se me escapó una. Se te escapó una, Manuel. ¡Qué bronca! Bueno, acá tenemos, a ver. Emanuel tiene tres nuecesitas, mirá. ¿Qué nuecesitas? Te la voy a dar por la cabeza, güey. Pues es una corra. ¿Y Julieta cuántas? ¡Dos nuecesitas! ¡El ganador es Emanuel! ¿Necesitas un palo para bajar la mozzarella que se come? Mozzarella y aceituna por demás. Ahora estuve tomando un poquito de agua y bueno, ahora sabes que voy a ir a dar una vuelta a manzana saltando. Entra en velocidad porque me están apurando mi vida. Vamos a ver las imágenes de Gran Hermano. Una charla muy rara entre Leonor y Gastón. Una relación de la que ahora te voy a preguntar algunas cosas. Sí, una relación. Ay, sí, pero yo no quiero que entre nadie nuevo ya. Ay, bueno, no, no, que te jode. Ay, no. No, no. No, no, tampoco dije así. Pero, no sé. No, igual, bueno. De última, yo qué sé. Sí, sería una eso. Es, yo qué sé. Además es muy difícil para la persona también. ¿Qué? No sé. Tendría la valija hecha. ¿Quién? ¿Él? Sí, sí. No, además no creo que sea algo de tipo para hacer ya. ¿Qué hija de ayer? Sí. Y bueno, deja de mostrar todo eso. Y ayer, ¿cómo se...? No, y el otro día, cuando hablaba con Coso, con Martín, no sé. ¿Qué? Me ¿qué? Cuesta, ¿eh? No, el pibe no es nada malo. No. Ni nada. Pero lo que yo te quiero decir es que era... ¿Cómo decirte? El precursor de eso. Pero nada más. Y no tengo ninguna duda de que sos la que mejor le cae y toda la bola, seguro. Eso no lo pongo en duda ni en... El otro día Santiago me quería preguntar. Me decía de quién desconfiaba, que yo a Santiago. Le digo, no, no te voy a decir. ¿Se gastó? No, le digo yo. Ah, bueno, está bien, me quedo más tranquila. Dijo nadie más. Y no, porque debe ser con el que más cerca te ve. Hasta Laza. Sí, pero... No sé. Yo creo que... No sé de quién no desconfiaría así con los ojos cerrados. Yo creo que no hay que desconfiar en nadie, en verdad, porque... ¿Que no hay que confiar o desconfiar? Desconfiar de nadie. De nadie.
son simplemente, qué sé yo, cosas que vos sabrás o no. No creo que nadie esté mintiendo así mal. No. Estar mintiendo así mal es una actitud muy p***, porque en cuanto te nominen te vas a la m***. Por eso te digo. Y Gustavo era una persona, en lo que se refiere a todo, re importante, ¿no? ¿Al qué hacer? A todo. ¿Y que ¿Qué Gustavo qué? Que era una persona re importante para el grupo, ¿no? Todo, pero era una persona muy copada, muy... Y... Todos somos importantes. Sí, ya sé. Pero... Cada uno con lo suyo. Vos también, si te ibas, también te iba. Te vamos a traer también por lo tuyo. Acá hablan de vos, Gus. Sí, sí, estaba escuchando eso, me llamaba la atención. Una vez en el tópico de las virtudes y de la ese entrevero y... Ahí bueno, cuando te tocó a vos, como que se quedó muda, no supo qué decirte, y ahí se dio cuenta que le pasaban cosas con esa amiga. Y que... No, Gastón la estaba mandando de frente a la Colo con Santiago. Viste que a la Colo en un momento había dicho que Santiago le gusta... ¿Una especulación? No creo, no creo. Pero, y al primer día, sin Natalia, la primera noche... Y si fue un punto más, ¿no se acordás que tiene? Por historia de Gustavo y todo. En realidad, esto es bueno aclararlo. Esto también está prohibido por el reglamento, supuestamente. Hablar en voz muy bajita intentando esquivar los micrófonos. Pero bueno, tampoco se puede estar todo el tiempo diciéndole no, no. Los chicos están buscando de alguna manera que no se entienda el tema del que hablan, que igual te digo, están hablando de la Colo. Esta es la mía. ¿Y ahora cómo hace la hora? Puede ser. ¡Ay! Por la otra porque te... Le están diciendo a Santi que la Colo tiene onda con él y mirá, la Colo está escuchando detrás del vidrio con él. ¡Qué bueno que está esto! Gustavo se regodea. ¡Qué bueno, qué bueno! Qué bueno haberme ido ahí. No me cabe, boludo. Es una cuestión de respeto. No, no tiene nada que ver. El sí no tiene nada que ver. Por Natalia y por mí mismo también. No, ya estarías bardeando. Le preguntaban qué onda, ahora que se fue Natalia y quedó la Colo por ahí. Pinta con la Colo, claro, ¿viste? Dale que va. Y Santiago dice, no, no me cabe porque... Por respeto a Nati y a... ¡Qué barro! ¡Loco! ¡Aguante! Y ahí está la entrada que se vio anoche de Marcelo Coraza, el suplente que entró a reemplazar a Gustavo. Profe de educación física, jugador de rugby, entrenador, personal trainer y... Lo primero que le preguntaron si trajo cigarrillo. Claro, y luego lo que dice Gus, lo primero que le preguntaron es, ¿trajiste cigarrillo? Y saltaron de esa... de alegría. Saltaron de alegría, bueno. Bueno, sin palabras, nos vamos al corte, les dejamos con la entrega. Yo me quedo charlando, quería sacar toda la información. Nos vamos al corte. Dale. Así que la fase de brownie, Vicky te la va a dar, me dijo recién que te la va a decir, llamala a Vicky acá y pide la receta. Y la mousse es muy fácil, hacemos un batido de yemas y almíbar que queda divino y hermoso como este, a punto letra, poniendo la letra que más te guste del abecedario. Y luego lo que haces es simplemente limpiar el batidor, que hoy se lo voy a limpiar a Pica en la cabeza. Y lo que hacemos es colocar chocolate derretido con manteca, sí, a baño María, un buen chocolatito de buena calidad que quede espectacular. Agarramos el batidor de mano, como verás Marian va rellenando la torta. Y luego lo único que queda es ponerle crema y gelatina. Me la sé de memoria, ¿querés que te diga? Por una base simple son 6 huevos, 300 gramos de azúcar, 300 gramos de 150 gramos de manteca, 300 de chocolate y 300 centímetros cúbicos de crema. Y gelatina depende si utilizas para torta o, por ejemplo, si te la comes así en copa, no le colocas nada. Gelatina sin sabor, hidratada. Esta es la gran mousse de chocolate. Impresionante el sabor que tiene, la consistencia. Queda una cosa espumosa, divina, riquísima, espectacular. Y para terminar,
colocamos las claras de huevo bien batidas, a punto así nieve. Y luego queda nada más que disfrutarla, comerla, queda una mousse divina. ¡Epa! Se me cae el merengue todo. Mira cómo ha quedado, la decoramos. Tenemos la base brownie, le ponemos el dulce de leche, la mousse, los rulos de chocolate. Y si querés algún merenguito, alguna fruta seca que te guste azucarada, queda impresionante también con una salsita de chocolate. Es una mousse impresionante. Vos, Pica, deja de comer. Ahí está, y solamente tú la puedes hacer en 2 minutos, así como la hemos hecho. Mira lo que queda, una cosa de locos. Mira lo que es, impresionante así. Simplemente la metes en la heladera y a disfrutarla. Ahí tenemos la torta hecha, unos toques así mágicos. Ahí está, perfecto. Le ponemos más rulitos. Perfecto, y mirá lo que es. Cométela toda. Deliciosa. La recetita la podés encontrar en marolatarde@telefe.com, ¿no? Eso, dejá eso, no te voy a dejar comer nada porque hoy estás en penitencia total. Ahí está. Perfecto, perfecto. Y la última parte de la mousse la vamos a dar a Gus, que con la pizza que nos hizo se lo merece. Bueno, uy, qué rico, gracias. Así que, ¿qué? No, que justo acababa de sacarla antes que vengas. Y ya está terminada. Hoy tenemos el menú completo. Mirá lo que es. La pizza de Gus, te quiero decir que me encantó, que haya venido, un placer. Ojalá vuelvas. Y que, bueno, la verdad, re bienvenido. Y que ahí tenemos la torta de chocolate, que los quiero mucho y nos vamos hasta mañana. Chao. Chao, gracias a todos. Sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar. Tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte, si tú me quieres amar. Serán los días más felices que puedas tú vivir, con luz de mil matices que tengo.